Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de The Chick TV Live. Y el día de hoy tenemos un contenido muy interesante. Vamos a dar comienzo con el lanzamiento del auto Aston Martin Vantage 2019, que justamente tuvimos la oportunidad de estar presentes en este lanzamiento. Y a mí me impactó mucho el tema de este coche, sobre todo el diseño que se ve, que está todo el tiempo en movimiento. Y bueno, ¿qué más disfrutar de este coche como un lujo? Así que vamos a conocer justamente todo lo que sucedió en el lanzamiento de Aston Martin Vantage. Nosotros el día de hoy nos encontramos justamente en Aston Martin disfrutando del nuevo lanzamiento. Está con nosotros Martín Josefi, que vamos a estar platicando con él justamente de este nuevo Aston Martin, sobre todo yo creo que las mejoras que tiene, ¿no? Que a la gente es lo que más le interesa. Bienvenido y a ver, platícanos acerca de este nuevo auto que tienen y sobre todo las mejoras. Claro que sí, pues bienvenidos también a ustedes y muchas gracias por acompañarnos. El nuevo Vantage, En términos de las mejoras, pues es todo. Cambia con respecto al Vantage anterior absolutamente todo. La fábrica fue muy puntual. No se repite un tornillo de este coche, el coche anterior en este, ¿no? Es un coche, es el coche deportivo de la marca. Tiene un diseño muy elegante, como siempre de Aston Martin, pero al mismo tiempo es inspirado en un cazador, ¿no? Es el coche deportivo, agresivo de la marca. Se nota desde adelante la parrilla que está inspirada en un tiburón, ¿no? Un depredador. Todo el lenguaje de diseño de la parte trasera, siendo más ancha que la parte delantera, te hace pensar que el coche se está lanzando hacia adelante, ¿no? Incluso cuando está estático. Es un coche con un motor 8 cilindros biturbo, 503 caballos, 685 Nm de torque, que es un número muy, muy elevado. Es un coche bastante ligero porque es relativamente pequeño, sobre todo comparado con los otros modelos de Aston Martin. Entonces es muy ágil, tiene un agarre muy bueno en manejo en autódromo o en autopista. Y bueno, aparte 100% configurable, ¿no? Lo puedes hacer a tu gusto. A ver si después les ponen unas tomas acá de todas las pieles y todas las pinturas y los rines y todo lo que tenemos para que la gente lo pueda hacer 100% como ellos lo quieren, ¿no? Háblanos acerca precisamente de, por ejemplo, las pieles, ¿no? Que es una la piel y luego también el detalle muchas veces que cambia el color, a lo mejor el hilo, ¿no? Háblanos un poquito acerca de las pieles porque veo una gran gama de color, colores muy elegantes que van, por supuesto, muy acorde a lo que es Aston Martin, ¿no? Sí. La ventaja que tiene el Vantage es que lo puedes hacer muy elegante o lo puedes hacer muy deportivo. Uno de los coches que presentaron es verde como verde limón, verde lima, y se ve muy bonito, se ve muy agresivo, muy deportivo. Y bueno, también puedes tener una versión gris como esta, más o menos sobria, con una pintura muy aperlada. Si la ves contra la pintura se le nota una perla muy, muy elegante. Y para los interiores, bueno, piel, alcántara, fibra de carbono, metales, maderas, lo que tú quieras, ¿no? Quieres una versión deportiva, pues le pones fibra de carbono, le pones alcántara, le pones alguna combinación agresiva, negro con rojo, negro con amarillo, negro con verde, algo así. Lo quieres ser elegante, le pones madera, le pones alguna piel, no sé, color café, color camello, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Incluso se tiene un departamento que se llama Q, por Q de Aston Martin, el viejito que le hace sus gadgets. Entonces Aston Martin tiene su propio Q y en eso básicamente la idea es hacer lo que el cliente pida, ¿no? Si tú dices, oye, es que quiero la piel que combine con mi saco, con la bolsa de mi señora, porque le voy a regalar el coche a mi señora, que sean los mismos materiales, se hace, ¿no? Obviamente tiene su costo y tiene su tiempo de espera y todo, pero te lo pueden hacer como tú lo quieras, ¿no? Oye, es que tengo un Aston Martin de los 60s que me lo heredó mi papá y quiero que sea... No, bueno, aparte que tiene un departamento de remodelación, pero lo que yo decía es,
quiero que sea exactamente el mismo tono de pintura, ¿no? Y es una pintura que ya está descontinuada, bueno, te la hacen, ¿no? Les mandas una muestra de la pintura y te hacen tu coche del mismo tono, en fin. Es una marca de lujo, es una marca que quiere que la gente se sienta diferente. Si tienes un Aston Martin, pues realmente es porque no quieres tener uno de los otros coches que ahí andan en las calles todo el tiempo, ¿no? Entonces, no es nada más tener el Aston Martin, sino aparte tener el Aston Martin que sea tuyo. Y la verdad es que la marca lo hace muy bien. El hecho de poderlo personalizar, eso es maravilloso. Tiempos más o menos, para que la gente sepa, ¿no? También depende mucho el capricho que quieres, ¿no? Es el tiempo que es el de entrega, ¿no? Sí, en circunstancias normales son 4 a 5 meses. Si no escoges todo lo que acabo de... O sea, si escoges más o menos las cosas normales, ¿no? Que es una gama muy, muy amplia, pero no ya cosas específicas para ti, ¿no? Son 4 o 5 meses. Del nuevo Vantage nos han llegado 4 a México. Esos están vendidos, salvo por el nuestro, que es este gris que vamos a usar ahorita para estarlo presentando y estarlo promoviendo. De acá a finales de año me parece que llegan 1 o 2 que están disponibles. O sea, no todos están vendidos de los que van a seguir llegando. Pero de ahí en fuera, si ahorita quieres pedir uno, más o menos para febrero te lo debemos de poder estar entregando, tanto del Vantage como de las otras líneas, ¿no? El DB11 en sus versiones distintas y el DBS Superleggera, que nos llegan los primeros en diciembre, espero, diciembre-enero. Vienen vendidos los primeros, pero ya también de ahí en adelante te podemos empezar a configurar uno. Háblanos acerca de la tecnología, porque ahora los coches pues, son mucho más tecnológicos, ¿no? Que eso también es muy importante que la gente sepa qué tipo de tecnología maneja. Sí, claro. El Vantage, como te decía, está hecho mucho para ser un coche deportivo, agresivo. Entonces tiene, bueno, desde el motor que acabo de mencionar, es un motor súper potente. Tiene una caja de velocidades muy buena, ZF, una marca alemana. Es una caja de velocidades automática, de 8 velocidades, muy rápida, con un sistema de enfriamiento propio. Entonces lo hace ser muy buena opción para el manejo en ciudad, porque es automática, entonces es cómoda, etcétera, pero al mismo tiempo tiene sus paletas, entonces tú puedes operar las velocidades, y al tener su propio sistema de enfriamiento para el autódromo, que necesitas que no se esté calentando, etcétera, tiene un desempeño muy bueno. Tiene por primera vez en el caso de Aston Martin un diferencial trasero electrónico que le da un control al giro de las llantas muy bueno, te asiste cuando empieza a ver que estás perdiendo el control, que necesitas más agarre de un lado o del otro, dependiendo en qué dirección esté la curva. En fin, uso de materiales muy ligeros, o sea, el coche en sí es muy ligero, tiene una relación peso-potencia muy buena. Vaya, se pueden decir muchas cosas, pero creo que eso es lo que hay que resaltar. Una aerodinámica también muy importante, se puede ver desde la parrilla, el difusor trasero, las salidas de aires laterales. La idea es que el coche esté siempre agarrado del piso, ¿no? Independientemente de si estás dando vuelta o vas en línea recta, y te dé la potencia que necesitas, ¿no? Martín, pues muchísimas gracias. Ustedes ya conocen lo que el nuevo Aston Martin les ofrece, y sobre todo, bueno, el poder disfrutar y vivir la experiencia de un coche 100% deportivo ahorita, ¿no? Este es más deportivo y sobre todo de lujo. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias a ustedes. Pues ahí tienen el nuevo Aston Martin Vantage 2019. De verdad, a todos aquellos que les gusta el lujo, pues acérquense directamente al showroom de Aston Martin, que está ubicado ahí en la calle de Goldsmith, casi esquina con Presidente Masaryk en Polanco. Y créanme que les van a dar una atención muy, pero muy personalizada, y sobre todo, bueno, que ustedes también muchas veces pueden escoger el color del interior, ¿no? Y sobre todo también el color del exterior del auto. Y por qué no, bueno, pues disfrutar de toda la experiencia que Aston Martin les ofrece.